opiniones de este programa. 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora, Racing Sim Magazine presenta Revoluciones por Minuto, el nuevo programa informativo y controversial sobre el automovilismo, con música, entrevistas y consejos. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto. Y les recuerdo que si eres nuevo y pasas por ahí, te invito a que le des un share y un like a nuestra página para que no te pierdas ninguno de nuestros shows. Y estamos a través de la grande 1030 AM, estamos localmente a través de la grande 1030 AM, FM 104.7, también estamos a través de Radio RPM, Radio RPM. Magda y Turino en Facebook. Ok, ¿qué más? Y los números de llamar son 407-260-0000. Oh, okay. Bueno, muy buenas tardes, George. ¿Qué hello, tal? Hello, ¿cómo hello. Estás? I'm really good. How are you guys? Alrighty, alright. Buenas tardes, Bombi. Buenas tardes a todos. Good afternoon, everybody. Felipe, welcome está por back. Ahí en los controles haciendo lo que se le da. Welcome back to a nice hot day in Florida. Oh, yeah. Oye, ¿cómo es eso que ayer estábamos muriéndonos del frío y hoy estamos calientitos? Mother Nature. It's like Mother Nature. It's beach day. It's yeah. A beach. Mother Nature. Bueno, para George, que hoy George se nos va de rumba. Sí, esta noche. ¿Para dónde tú vas? Where are you going, George? Troy Boy Guilt. Oh, my God. That's right. Esta so noche. So he's going to enjoy tonight. Oh, yeah. Oh, yeah. So oh, yeah. He's going to party tonight. Party time. Good time, but responsible time. Yeah. Okay, but don't drink and drive. That's no. Why you're get calling. Get an Uber. Get an Uber. No, don't drink and drive. You might spill your drink. You don't want that. Yeah. It'll be all over your clothes. You don't need that, okay. That type of... It's just George, what kind of music is that? I think it's a nice EDM, electronic, you know. It's a mixture. Yeah, house, you know. Mm-hmm. It's different. He mixes a lot of things like what people hear, the top 40s, you know, very pop. But then he puts in his own mix. It's not your blah, 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 blah. Nah, nah, nah. It's not your mumble rap. Blah, 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 blah. Ay, Dios mío. Hibbity, hibbity. Bueno, señoras y señores, muy buenas tardes. Dándole la bienvenida a todos nuestros radio escuchas. En el día de hoy, por supuesto, le tenemos lo que está pasando en el Orlando Speed World. Le tenemos, lamentada... cierran la pista de English Town, sí, les tengo información, ¿verdad? Una entrevista desde muy lejos, les digo en un ratito, con el chico Hamilton Ayala, hablando de su nuevo proyecto, también lo tenemos por ahí. Tenemos lo que va a ser nuestra amiga Danica, ¿ok? Danica's back. Yeah, she is back, la chica. Ya tú sabes, la muchacha no se cansa. But she's in the spotlight. Ella that's no the good se part. Cansa she's always looking for a ride. Yeah. She's always in the spotlight. That's a good thing. She, you know? she got Uber. Always looking Ay, for Dios a ride. Mío. Es que la chica, bueno, es que ella no se da cuenta que ya ella tiene que decirle adiós a este mundo porque mira, no, ella. Al mundo no. Al mundo de las carreras. Al mundo de las carreras te estoy hablando, ay. No al mundo, Dios mío, no. Si ella es amiguita mía, pero como corredora, sí. Pues ella no. Es un taponcito, ¿verdad? Ella es como. Bien tapona, ella, que es, bien taponcita. She's a little. Venga, she's short. En un año ella ha chocado más carros que tú. Ay, Dios mío, claro que sí. Bueno, perdóname, no te rías, pero yo no tengo accidentes hace muchísimos años. Como 15, 20 años hace que yo no tengo accidentes. Dios mío, toco madera para que escuchen ahí, ¿ok? Así es que, bueno, y tenemos bastante gente por aquí a través de las redes sociales. Tenemos a José E. Ramos, dice saludos desde Isabela, Puerto Rico. Tenemos a Rafi Bayrón, saludos
Magda, hey Rafi, ¿cómo tú estás? Tanto tiempo. Leyendas Boricua dice, saludos a todos el personal de Radio RPM desde Bayamón, Puerto Rico. Y nos está mirando Bob Rojas, Ayala Towing. Saludos, saludos. Para Ayala, oye, estamos bien lejos. Willy Will también. Así que nos están escuchando en muchísimas partes del mundo. Acuérdense, los números a llamar son 407-260-0000. Y pues en un ratito pues tenemos esa gran entrevista con Hamilton Ayala, hablando de su Avatar Racing. Así es que lo tenemos por ahí, un proyecto nuevo. Ay, mamá, se escucha algo feo por aquí. A gremlin somewhere. Yeah, un gremlin en mi línea. Pero, y tenemos muchísimas cosas. Les vamos a hablar de la Rolex 24, la Daytona 500 y, por supuesto, Bombi, de lo que está pasando en el Orlando Speedway, que se llama World Outdoor Outlaw Nationals. Ok, se llama The World Outlaw, World Outlaw Nationals. Así es que, señoras y señores, digan presente, saludos, be there. Alexander. Vamos a un corte comercial, ¿verdad? Uh-huh. Son los que pagan esto y volvemos en un ratito. No lo quites. We'll be back. Oye, gracias Puerto Rico por hacer de Street Legal Wet tu favorito. El que más brilla, el que más dura y el único que no salpica, ahora te trae la bestia azul. El degreaser que pela la grasa. Más fuerte que la bestia azul, ninguno. No perfumen la grasa, sácala con la bestia azul. Street Legal te lanza un reto. Sí, a ti que estás escuchando y que nos estás viendo. No uses más de lo mismo. Cambia la amarilla y la verde por la negra. Una vez que uses Street Legal multiuso, no volverás a esos multiusos viejos que son más de lo mismo. 100% hecho en Puerto Rico. Street Legal, multiuso, no mancha, limpia mejor y el que hace espuma para lavar tu carro. Búscala en tu establecimiento favorito. Atrévete a romper la rutina. Cambia a la negra de Street Legal. ¿Alguna duda? ¿No? En Powder Coating Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powder Coating Specialty en el 839 Southwest Trail en Kissimmee, de lunes a sábado de 9 a 5. Powder Coating Specialty tienen mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. Al Pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1106 Bryan Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho. Berlin, 410-8226, fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis, roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber, 407-910-8226, Berlin, Racecraft. Iturrino Photo Studio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen portfolios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com. Estás escuchando Revoluciones por Minuto, este que te saluda Don Omar, Marta y Combi, sigue en sintonía. Me
me encanta mi amiguito, me encanta mi amiguito Don Omar. Will is doing good, yeah. Gracias a Will por lo que está haciendo en la isla. Uy, yeah. uy. Trabajando en silencio. Está trabajando duro. That's right. Y se ha ido de gira. No, he's going to be all over. One more in Puerto Rico, he retired. Oh, yeah? Yep. Ok. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias. Aquí Revoluciones por Minuto con Magda y Bombi. Estamos todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, por aquí por la grande 1030. FM, estamos a través de 104.7 frecuencia FM. A través de Facebook Live, estamos, me buscan a través por Magda y Turrino. Y estamos a través también de Radio RPM, Racing C, Magda. ¿Sale otra vez? It's sí. Coming out again, ¿sí? Yeah. Cada vez que Bombi habla, no oigo bien. Could it be the mic? Anyway, vamos a ver, es que te estás pegadito. Mira, tienes que irte así un poquito para acá. I got you. You got exacto. It now, huh? Sí, sí, el ojo sí. Allí. Yeah. What ahora, about now? 1, 2, 3. Ahora estamos bien. 3, 2, 1. Got it. What about now? 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ahí volvió. Estamos bien, estamos three, two, bien one. Ahora. Okay. Bueno, señoras y señores, como siempre, ¿verdad? Pues hoy la familia Racing tiene que dar una mala noticia. ¿Ok? El papá de Juan Colón, y ese es nuestro amigo psicópata Performance, su papá ha fallecido. Así es que nuestro más sentido pésame para toda su familia. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque, pues... él estará en cuerpo presente en la funeraria San Juan. Está localizada en el 3189 mañana en la funeraria San Juan, ¿ok? Así es que, Juan, mucha resignación, mucha fuerza para ti y toda tu familia. Esto es algo que, ¿verdad? Nunca lo vamos a superar, pero tenemos que ser fuertes. Así que nuestro más sentido pésame para toda la familia de uno de nuestros maestros de welding, Juan Colón. Pero el show tiene que continuar, ¿ok? Así es que, bueno, en el día de hoy, Bombi, ¿para dónde nos vamos? ¿Qué es lo que tiene la pista de Orlando Speedway? World Outlaw Nationals. Okay. Tenemos por ahí Extreme, Concrete, Pro Mod, Pro Outlaw, No Time Extreme Shootout. Wait, pero espérate, esa categoría, ¿cuánto dinero tiene? Esa okay. La que dijiste ahí anteriormente. La primera Pro Mod son $10,000, en primer lugar. Dios la mío. Pro Outlaw 632 son $4,000. Okay. No Time Extreme Shootout, $10,000. Okay. Dice aquí, Savato Design Pro Fab Performance, the Pro 75, $5,000. All right. Top Sportsman, $2,500. Otra categoría más. Top Dragster, $2,500, $2,500. Ese es el primer lugar, hay más. Sí. Hay más dinero. Ultra Street, $4,000, $4,000. Ajá. Entonces aquí tenemos 10-0 Index, $2,000. All right. Y Open Comp, $2,000. Qué muchas categorías tenemos oh, yeah. ahí, ¿ok? El próximo 27 y 28 se estarán presentando las Winter Nationals, yep. ¿verdad? January 27 al 28. Extreme, right. $10,000. Modified Pro Compact, $6,000. Old School Modified, $4,000. Y el Pro Front Wheel Drive Shootout, $3,000. And the bracket competition, $2,000. That's good. Digan presente. A lot of money. Yeah. We have a lot of money in those. Oh, yeah. Entonces aquí tenemos February 17, 2018. En la pista de Orlando Speedworld. En la pista de Orlando Speedworld. All purses are guaranteed. Super Pro, $2,500. Pro No Box, $1,500. Pro Cycle, $500. Junior Street, $100. Junior Dragster, Pro Sportsman, $150. Sportsman, $500. Junior Dragster, Novice, Trophies. So, that's going to be good. Ok, y se te ha olvidado algo, mm-hmm. las motoras. Sí, no las está motoras no. están corriendo. Hoy. Este, no, tenemos otro más aquí. De hoy, tenemos, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo es que están corriendo esas motoras? Tenemos ¿están corriendo este weekend? Un evento más antes de eso. Ajá. Febrero, Pro Winter Warm-Up. February 23, 25, Pro Winter Warm-Up. Orlando Speedworld, Lucas okay. Oil. Real Pro Mod. Las motoras las tenemos hoy en Orlando Speedworld. Gracias a Joe Morasco y a Brian Welch de NHDRO. Brian pesa 339 libras. Ay, mamá. Y hace 7'9 la motora. Ok.
cuarto de milla. Imagínate con un flaquito. Ay, Dios mío. Saludos a ellos. I want to thank Brian. Right. I want to thank Joe Marasco for making it possible to bring the motorcycles over to Orlando Speedway and Way Ridge and Osimoya. Thank you guys for the support, for letting the bikes come out to the track. And I want to thank everybody for supporting us, the motorcycles at the track. Thank you. Okay. Bueno, pues nos indican que tenemos la primera llamada del día. Okay. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. ¿Quién habla? Saludos. Habla Yala Towin. Oh, my God. Un aplauso para Hamilton Ayala, señoras y señores. Oye, Hamilton, ¿desde dónde me estás llamando en este momento? ¿Desde dónde? Estamos hablando desde Harrisburg, Pensilvania. Okay. Wow, desde Pensilvania. Sí. Mi madre, Dios mío. Felicidades a ustedes por el show. Gracias. Okay. Bueno, sí. Hamilton, rapidito, cuéntanos de tu nuevo proyecto. Se llama el Avatar Racing. Es un nuevo proyecto, es All Motor. Cuéntame un poquito, ¿cómo nace este proyectito? Pues la Avatar nació de... Eso fue un invento que nosotros sacamos ahí, que la compré para mi esposa. De ahí nació modificar, hacer la Racing. Okay. Y le pusimos el nombre de la Avatar. Okay. Y de ahí sale el proyecto Motor, B-Series. Pues un proyecto que nos ha tocado mucho tiempo en hacerlo. Y pues esperamos con el favor de Dios sacarlo este año y, okay, y meternos en la categoría Motor. ¿Y quién es el mecánico? ¿Perdón? El mecánico, la mecánica, ¿quién la hace? Pues la mecánica la hago yo mismo. Ok. Todo lo que se ha hecho en la guagua la he hecho yo, menos la pintura y el diseño de la Avatar. Okay. La hizo un amigo mío de Florida, que ahora mismo está residiendo allá. Pero lo que tenga que ver todito con la guagua lo he hecho yo. Entonces, mecánica y tuneo lo hiciste tú. Ok, allá la toma. El tuneo la está haciendo Pito Tuning. Pito Tuning es que se encarga del teclado. So, okay. En la mecánica y eso lo brega Yara Towin. Sí, Pito Tuning está dando de hablar allá en el norte, ¿eh? Trabajando en silencio. Sí, sí. Sí, un muchacho que sí. Se dedica a esto. Humilde. Oye, y humilde. La gente no lo acepta. Cuéntanos un poquito cómo comienzas en este mundo y por qué en este mundo racing y por qué un All Motor y una Honda. ¿Por qué no cogiste otro auto? Pues siempre yo he estado en el dragueo y pues ahora mismo nos hemos dedicado, ya llevo como 10 años dedicado en el dragueo y pues eso es algo que nos encanta y nos gusta y vamos a seguir por ahí para abajo. Qué bueno. Eso es lo que vale. Bueno. No se quita. Eso es lo que vale. Eso se lleva en la sangre. Eso se lleva en la sangre. Oye, sí. Te quiero hacer una pregunta. Sí, eso no tiene que nacer con eso. Sí. Y me imagino que todo el mundo que se te acerca y todos tus amigos son fiebre también, ¿verdad que sí? La mayoría de mis amistades, todos están en la fiebre y pues nos gusta, es algo que nos gusta y vamos a seguir por ahí para abajo. Okay. Pues de la Avatar le digo que pues esperamos hacer un buen show, pasarla bien con amistades y familia y seguir por ahí para abajo cogiendo eventos. Para eso venimos este año. Qué bueno. Vale. Te quería hacer una preguntita ya que tuvimos la sorpresa de que esta semana fue un choque para todo este mundo racing, de que la pista de English Town cierra las puertas al drag racing. ¿Qué piensas? Bueno, pues triste porque nosotros siempre hemos ido a esa pista y nos sorprendió a toditos que ya no va a haber más dragueo ahí y pues vamos a extrañar los Honda Day, eso sí, los Honda Day que ahí serán buenos y pues eso era, ¿eh? Vamos, ese era el palo. Sí. Por ahí buenas pistas también alrededor, como está Asco, está Maryland, Cecil County, Maple, y nos vamos a seguir yendo a esas pistas y a curarnos, y a compartirla bien con amistad y familia, como dije. Qué bueno, eso vale. Bueno.
dice, aquí tienes, Melvin, te envían, Hamilton, te envían aquí un mensaje, dice, ese es mi hermano, Ayala Stowin, soy Masdero y él es el único hondero que apoyo, te llevo. Dice, ese hombre es mi hermano y desde que nos hemos hecho una buena amistad y nos llevamos como unos hermanos y... Somos familia. Eso es lo que nos llevamos la misma sangre, como se dice, pues somos familia. Mira, y aquí tienes otro mensaje de Weaver Ayala. Dice, con el favor de Dios, vamos allá. ¿Ok? Sí, son buenas. Pues tengo mucha fanaticada que nos están siguiendo para la guagua, están que quieren ver la guagua en la pista y pues esperando que abran las pistas para poder llevar la guagua y dar buenos resultados. Como esperamos y pues sí, claro. La pizarra van a hablar sola. Oye, y te esperamos por acá en Orlando Speedworks, ya cuando vengan los eventitos de las ondas, te queremos ver por acá abajo, ¿ok? No, seguro que sí, con el apoyo de los sponsors que nos están ayudando y han dicho presente para llevar la guagua a todos los eventos y vamos a seguir continuando. Okay. Seguir bregando y mecaneando, soltando y apretando. Afloja y aprieta, como dice Hugo. Oye, Hamilton, exacto. ¿Por qué Avatar? La Avatar. Oye, porque esa película, yo me imagino que es por la película, esa película es muy bonita y da una enseñanza. ¿Por qué le ponen Avatar? Pues fíjate, yo quería pintar la guagua azul. Nos salió la idea a mí y a mi esposa tiene el color azul, sale como de la Avatar también. Ajá. Pintamos la guagua y después la idea no era esa, tirarle el Avatar en el bonete, la idea era hacerle lo que tiene en la frente la Avatar. Ajá. En el bumper. Okay. Pero de ahí cambiamos de idea, pues le tiramos la batería, vamos a tirarle esto, algo nuevo que nadie tiene y yo nunca lo he visto en el dragueo. Y para toda la gente, tu fanaticada, lo están viendo ahí en pantalla, la tenemos, el hood del Avatar, y se ve muy precioso, me encantó la idea. Sí, si quieren ver la foto. Gracias, sí, a mucha gente le ha gustado y le ha sorprendido el diseño, pues... El arte lo tiró un amigo mío que el muchacho de verdad se votó en eso, en el Avatar. Oye, y si quieren ver la foto, ¿a dónde tienen que ir? Bueno, tenemos una página de la Avatar Racing. Ajá. Ahí nos pueden seguir. Okay. Y vamos a estar posteando todo lo que tenga que ver con la guagua. Va a estar que nos sigan allí en la Avatar Racing. Ok, bueno, Hamilton, muchísimas gracias por llamarnos, ¿verdad? Yo espero que esto no sea la primera ni la última vez, ¿ok? Ni la primera ni la última, que nos sigas llamando. Esta es tu casa, Revoluciones por Minuto, ¿verdad que sí? Y que nos cuente de los avances de la guagua, ¿no? Sí. Sí, vamos a seguir ahí, vamos a estar yendo a todos lados, para darle buen show a la fanaticada y que los seguidores nos sigan siguiendo y pasarla bien. Te manden otro mensajito. Y dale la meta de los moros de tocar los 9. Esa es la meta con la guagua. Tocar los 9. Sí, que eso allá en el norte. Vamos a darle duro. Oye, Melvin Cubero dice, acuérdate de la camisa. Sí, también estamos trabajando en eso de las camisas para las fanaticadas, para cuando la guagua salga para las pistas. Okay. Tener las camisas para mucha gente nos han preguntado ya por las camisas. Vamos a tener las camisas cuando empecemos los eventos. Bueno, el que quiera interesado, pues me puede enviar un mensaje al 717-425-3614. Bueno, ya ahí una se pueden vez comunicar más, conmigo. Una vez más el número. 717-425-3614. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Y nos vemos en una pista cercana, ¿ok, Hamilton? Muchas Seguro gracias. Seguro que sí, gracias a ustedes y felicidades de nuevo por el show y que la pasen bien. Gracias. Okay, bendiga. Bueno, gracias. Hamilton Ayala, oye, desde bien lejos, un aplauso para este chico. Viene con buscando los 929. Sí, no son más que los autos rápidos, ¿entiendes?
Uh-huh. Es que, no, fíjate, esos son proyectos sí. que Carl Hamilton me estuvo diciendo que lleva muchísimo sí, tiempo. No es fácil. Ya para tratar de hacer este proyecto y ya tú sí. sabes, es tremendo. No es fácil, se lleva tiempo, dinero. Bueno. Vamos a hablar un poquito, Bombi, del cierre de esta pista. Eso fue tremendo para mí. English Town, una pista tan renovada, todo el mundo tiene buenas memorias de esa pista. Y el cierre para el drag racing ha sido mortal. Cuéntame, Luis Felipe, ¿qué piensas? No, que si uno se preocupa por todos los fanáticos y la gente que y los espectadores que van a ese sitio y da pena que se pierda una pista tan buena como esa. Y los días de Honda eran increíblemente grandes, pero Honda Day, sí. Pero no piensen todo lo negativo. De hecho, en el Facebook de Magda, en de Radio RPM y Racing Sync, tenemos un sitio donde usted puede cliquear y puede poner su queja para que no le cierren la pista. Ya creo que hay 9,000 personas que han puesto su comentario. A lo mejor se puede salvar. ¿Quién sabe si ellos se dan cuenta? Pero yo creo que ya ellos han tomado Money in the Bank. La iniciativa de cerrar para el drag racing, cerrarla y así, pues, bueno, cuando esto sale al media, no hay quien lo pare. Pueden cambiar de opinión más tarde. Claro que sí. Y entonces, pues, pueden poner allí su queja y pueden enviarlo. Es como una petición. Uh-huh. Ok, es un petition, está en mi Facebook, Magda Iturrino, puedes entrar y llenar la petición para que no se cierre la pista de English Town. Yo entiendo que va a ser un poquito difícil porque con la compañía que ha hecho el contrato con ellos, todas las tormentas que han pasado en el norte, en todos lados, todos los autos los compra Coparts. So, necesitan espacio para poner todos esos autos y qué más que ahí porque es bien grande, es un terreno bien grande, bien grande, y los autos siguen llegando con las tormentas llenos de flor y todo, so, hicieron bien, para mí que estaba bueno. A lo mejor lo pueden hacer seasonal. No, Herix. O maybe por un tiempo. Ya cuando hay autos ahí no se puede coger. A lo mejor por un tiempo que tú puedas hacerlo y luego, ¿verdad? Hacen eventos allí. Eso estaría muy bien, pero ustedes saben que el surface de la pista tiene que estar impecable. Sí, yeah. Y eso con el paso de autos para aquí y para allá, pues ya tú sabes que se daña. Ya cuando estén los autos allí para vender, beber aceite, antifrío, claro, todo sí, por todos los lados. Vamos a tomar la próxima llamada del día. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues sorprendido. Por una situación que vemos que probablemente se pueda repetir más adelante, porque pues son los síntomas de una economía, ¿verdad?, que viene un poco maltrecha desde los siniestros hechos del 9-11. Pues hay una situación en ese terreno, y es que para cuando surgió el huracán de Sandy, la gente de Copart utilizaron esa pista para poder recibir y despachar automóviles. Ajá. Y entonces, pues, como estrategia de operaciones, decidieron hacer un contrato a largo plazo con la familia Knapp para utilizar esas facilidades con ese propósito. No obstante, la pista de English Town va a continuar abierta, pero haciendo ciertos eventos que para ellos son eventos que no quieren abandonar, porque son eventos, como que dice, que son de la pista. Ajá, y sí, que realmente no cuesta mucho dinero y pues prefieren quedarse con ese tipo de eventos. Nos coge con mucha sorpresa porque no podemos, ¿cómo se llama? Uno enciende una lámpara y la pone encima de la mesa y para que brille, ¿verdad? Y lo cierto es que esa pista sirvió para el desarrollo de la categoría de tracción delantera, número uno. Uh-huh. Número dos, para el desarrollo de nuestro talento. Old school principalmente, y más adelante, ¿verdad?, los radicales compactos, ¿verdad?, los streams y todo esto, pero pues es un hecho muy lamentable que esas facilidades no van a estar disponibles y realmente pues crea un desbalance en ese mercado, especialmente para la gente de NHRA, y con mucho cuidado pues escogen la pista para llevar a cabo sus eventos nacionales. Todos sabemos que
en uno de los eventos principales de la serie NHRA y la Summer National, se celebraban todos los años en esa pista. Y así de cantazo, como que dice, jalaron el enchufe y dejaron no solamente la serie de NHRA, sino a la gente de OGS 1320, ¿verdad? Que son los que hacen los eventos de tracción delantera de la noche a la mañana. Les jalaron el enchufe y no tienen dónde llevar a cabo ese tipo de eventos, ¿verdad? Exacto. Ya la NHRA pues avisó que lamentablemente no tienen la oportunidad de poder sustituir ese evento con otro evento durante esta temporada, sino para el próximo año, para el 2019, entonces van a estar buscando cuál va a ser la pista donde se van a llevar a cabo la Summer National. Wow, me imagino que entonces debe ser por ahí, estarán buscando, las miras serán ATCO New Jersey o otras pistas, ¿no? Otras alternativas para poder llevar a cabo estos eventos de tracción delantera. Los conceptos de los Honda Day tan exitosos y de mucho favor de parte de la fanaticada, especialmente el grupo joven demográfico, ¿verdad? De los jóvenes que son los que pues tienen una relación con ese tipo de auto, porque son los que utilizan de lunes a viernes para ir a su empleo o a sus universidades. Así que veremos a ver qué va a pasar con ese concepto. Es correcto, es correcto. Es muy lamentable que hayan cerrado para el drag esa pista, porque en esa pista todo es muy reconocida, donde comienza. Yo tengo buenos recuerdos. Esa pista nació en el 1964 por Vinnie Knapp y Richard Knapp, dos personas visionarias, que lo primero que hicieron fue que buscaron la manera de tener el primer pit area completamente asfaltado, en una época donde la mayoría de las pistas tú llegabas a participar en ellas y tenías que estacionarte en la grama, hacer mecánica en la grama. Oh, wow. Con los problemas que eso contrae, ¿verdad? Pues Ingrid Stanford, una de las primeras pistas que tuvo su pit area completamente asfaltado. No solamente eso, sino que siendo bien extensa la finca, pues lo primero que hicieron fue desarrollar también una pista a la distancia del octavo de milla. Y para el conocimiento de todo, pues lo que es el concepto de NHRA de Junior Draster, la liga de Junior Draster, es una liga que comenzó a desarrollar la Vinnie Knapp, porque él decía que era la manera que él tenía para poder tener a sus hijos cerca de él durante todos los fines de semana. Y de hecho, David Knapp, a quien todos conocemos como la persona que operaba los eventos de Sport Compact, pues David fue uno de las estrellas de la liga de los Junior Drafters por mucho tiempo. Y esa categoría pues la desarrollaron ahí en San Francisco y Park. Más adelante el concepto se le vendió a la gente de NHRA para que ellos siguieran con la liga. Y de hecho pues ha sido una liga que donde ha salido mucho talento joven, no solamente en Estados Unidos, sino en Puerto Rico también. Oh, wow. Todos sabemos que de ahí salió Juan Chillana, de ahí salió mucha gente de la liga de Junior Drafters. Juan Chillana y mucha gente, ajá, mucha gente. Oye, Hugo, sabes que se están celebrando las World Outlaw Nationals aquí, hablando de todo un poquito. ¿Qué piensas de ese tiempo que el Soyan se tiró ayer, verdad? El tiempito del Soyan, ¿qué tú crees? ¿Cuánto logró hacer él? 5.83 a 250 millas. Y Ricky Smith, 587 a 193. Bueno, imagínate tú, .04 debajo de una gente que lleva tanto tiempo en esta liga como lo es Ricky Smith, Ricky, como le dice todo el mundo, ¿verdad? Un corredor de la liga de los ocho cilindros sumamente exitoso. Pues eso dice mucho de nuestro talento. Talento, ¿verdad?, completamente puertorriqueño, porque esa máquina pues fue desarrollada totalmente por talento puertorriqueño, y de hecho hay un joven que tiene la responsabilidad en la conducción, como lo es Víctor Flores, Florito, a quien todos conocemos, una persona de mucho talento dentro del deporte. Campeón. De verdad nos llena de mucho orgullo. Con máquina, y tratándose un poco como Jimmy Serrano, será porque Jimmy en un momento dado reunió el mejor talento del deporte. Así es. Y simplemente pues se reunió con ellos, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? ¿Qué es lo que hace falta? Era la única pregunta que él hacía. ¿Qué es lo que hace falta? Y la pieza que hacía falta es la compañía.
hacerlo para que fueran las mejores y quedársela, porque el team de New Generation Racing Team ha hecho mucho, mucho por el deporte de los autos. Los del bacalao. Esto es así, esto así. Y por allí se encuentra también Lizzie Musi, la chica María. La quiero ir a conocer, la quiero conocer. Yo la quiero conocer también, y me gustaría encontrarme con ella en un pasillo de un hotel como a las 11 de la noche. A ver qué. Me sinvergüenza. Yo conocí a ella cuando era joven. Sí. Okay. Dios mío. Era la liga, te ha hecho antes. No me diga. Sí. Lucy. ¿Cómo es que se llama? Pam Musi, Peter Pace. Cilindro, que estaba en esa fiebre, y todos ellos son de esos tiempos. Italianos. Sí, bueno, no italianos. Puedo comentarte. Me suena como italiano ese nombre. Lo que se llaman los autos, lo que se llama King Kong Racing, eso de una isla de Aruba. Ese equipo pues contaba con los motores de Pat Musi, y cuando ella empezó a correr, pues el señor Ram Brandrao decidió entregarle la máquina totalmente a Musi Racing y a Lizzie para que se encargara de la conducción de la misma. Wow. Sí. Y a la verdad que ha sido un concepto sumamente exitoso el ver lo que está pasando. Lo cierto es que Tricky Ricky pues estableció el patrón, o como quien dice, la ruta a seguir durante toda la temporada, con ese tremendo logro de su máquina, al ser el primer, ¿verdad?, auto nitroso en lograr ese tiempo y ese millaje que él logró. Así que eso es lo que hay que seguir este año. Vamos a ver qué pasa. Es así. Fíjate, Hugo, voy a tomar la oportunidad para mandarle un happy birthday a nuestro amigo Carlos Montano, que Pepe cumple Loco año hoy. Así que un aplauso para Pepe Loco, que cumplas muchos más. Happy birthday, Pepe. Otra leyenda del happy deporte. Happy birthday to you, Pepe. Oye, sí, a Pepe nos hace mucha falta su presencia en la pista, de verdad que sí. Ajá. Un hombre, fíjate que es un chico bien controversial cuando se apodera de las redes sociales y del teléfono. Con sus comentarios. Todo el mundo dice, y con sus comentarios, el mundo dice, lo odio. Sí, pero sí. La verdad es que todo el mundo quiere un Pepe Loco en la pista. Sí. Claro. Es como una novela. Es verdad. Es como una novela. Es verdad. Hace mucha falta en la liga. Y máxime en el estatus que está ahora mismo esa liga, especialmente de los dos JZ, Pepe nos hace mucha falta. Sí. Vamos a ver qué sucede, si él logra poder amarrar algún tipo de auspiciador que le dé el vaqueo financiero, ¿verdad? Que lo podamos ver con más frecuencia dentro de las pistas, seguro que sí. Cuando Pepe corría, para no decir el nombre, en sitio que no tenía que correr. Ay, mamá. Había mucha gente en la casa con un destornillador en la mano, un destornillador desmontando una silla, no bregando con un auto. ¿Oh, sí? ¿Entiendes? So, Pepe tiene historia. Pasa que la gente no lo acepta. Él tiene historia, sí, claro. Tiene mucha historia. Sí. Yo estuve viendo un álbum de retrato, precisamente, Bombi, de lo que tú mencionas. Sí, sí, de Hunts Point. De Hunts Point y de varios Point, sitios más, sí, donde se corría. Sí. En serio, en la calle, o sea, es en serio, son gente que tenía máquinas poderosas y son épocas, ¿verdad? Sí. Pues no es lo que uno favorece, porque pues todo el mundo conoce que yo no favorezco el que se corre en la calle. Claro. ¿Verdad? Y inclusive él también lo entrevistaron y también lo dijo, pero lo cierto es que es algo que tú no lo puedes tapar con la mano, o sea, es una época que se vivió. Y de ahí salió mucho corredor que continúan activos dentro del deporte organizado. Sí, yo corría en la Coca-Cola. Eso así. Sí, en Fountain Avenue, en Hunts Point. Ellos corrían allá, sí, pero ya cuando se dieron cuenta que tenían que encontrar un lugar seguro, porque ahí se perdieron muchas vidas y pasaron cosas. Sí. Acuérdate que el correr en la calle no es seguro, no es bueno para nadie. Y ahí ellos encontraron que luego, cuando crecen, tienen ya, ¿verdad?, la conciencia que les dice, mira, lo que estoy haciendo está malo, pues pasan a las pistas cercanas. Y hay muchísimo. No me digan que todo corredor comienza por ahí. Pero pues, y es lamentable que tengamos que decir eso. Y aquellos que corren motora también. Nosotros corrían donde quiera, por ahí. Hasta en el frío. Es correcto. Pero también hubieron percances y muchas muertes en la calle también, que eso también le dio a la gente a entender que hay que salir de esa vida, de la calle, porque no deja nada. No deja Tengo muchas amistades que perdieron su vida y
como te digo, Amanda, también, si tú sabes, la muchacha esta, Queen Latifah, que uh-huh. era pera y hace películas, es famosa. Su hermano perdió la vida uh-huh. también con nosotros corriendo motor en la calle hace más de 30 años. Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Entiendes? So, okay. O sea, son muchas cosas, mucho tiempo. Díganme, este buen bien viejo. Fíjate que ahí nos envían un Santos Renovales, dice, acá en California. Sí. En California, que querían cerrar la pista de Irvindale. Sí. Pero la buena noticia es que quedará abierta por 5 años más, gracias okay. a Dios. Ese es Santos, okay, el punto 8 bueno. blanco. Okay. Saludos a ellos. Saludos para allá okay. en California. Sí. California es, pues, como todo el mundo conoce, es la sede oficial de la NHRA, ¿verdad? Ajá. Y es lamentable sí. porque en un momento dado California tuvo 7 pistas. Siete Ay. Pistas. Sí. Wow. Y actualmente pues tiene, creo que son ahí 4 abiertas, creo. Sí. No es fácil tener pista, lo que la gente se piensa. No, cuando yo empecé a ir a Maryland, Magda, Bombi, yo recuerdo que en el primer evento que yo trabajé allí, uh-huh. le pedí de favor a Jason que si me podía ir, porque el post mío iba a Mejía, se iba para Filadelfia, yo estaba en Filadelfia en esa época. Okay. Y entonces le pedí permiso para irme, ¿verdad? Y estaban en la torre precisamente hablando de todo lo que habían hecho para poder preparar la pista para lograr los tiempos que se estaban haciendo. Habían utilizado en ese momento, que eran como las 11 de la noche del domingo, 14 drones de byte. La última vez que yo chequeé, cada dron de 55 galones del compuesto de tracción está en un precio de 900 a $1,100. Así que hagan número para que sepan. Imagínate ahora. En byte nada más. ¿Cuánto wow. dinero se va? That was a lot of operar la pista no es nada sencillo, nada fácil. Mm-hmm. Ahora en el 2018 es sumamente costoso. La gente que se mete en eso, pues son gente que tienen visión, ¿verdad? Y que mm-hmm. y que gozan, ¿verdad? De algún tipo de estrategia de mercadeo que les hace poder conseguir auspiciadores que le ayuden a cubrir los costos, al menos cuando se ponga la llave en el candado, que esos costos estén cubiertos, ¿verdad? Es para correcto. Poder operar la pista y poder seguir hacia adelante. Pero en esta época no es fácil operar, mantener una pista y operarla no es fácil. El bill de la luz y el bill de la luz en la pista, ¿cuánto es el mes? No, y los seguros, los seguros son increíbles. Sí. Los seguros están extremadamente costosos sí. porque como al ser un deporte de altísimo riesgo, hay solamente 2 compañías en el mundo que aseguran ese tipo de deporte de alto riesgo y los costos son exorbitantes. Las pistas que son NHRA principalmente están con NHRA porque al ser un grupo grande de pistas, la compra que hacen tiene un poder, eso tiene un poder de compra y ellos logran unos seguros que son más accesibles, ¿verdad? Y la primera razón de la gente que tienen dentro de NHRA su pista es precisamente por eso, porque al comprar la póliza de seguro le sale mucho más económica. Oh, wow. Porque así es. Pues un grupo de compra, y al ser un grupo de compra, pues el costo es menor. Uh-huh. Hugo, hablando de otra cosita que se me olvidó mencionar rapidito, allí en el Orlando Speed World hoy se presenta nuestro campeón Isaías Rojas. La Corvette. Ya. Yeah. Problema. Bueno, sí, tengo entendido que tiene allí el Zion y la Corvette. Las dos máquinas están sí. allí. Las dos máquinas están allí. Vamos a ver qué nos trae, ¿verdad? Cómo se comportan las máquinas, porque no es fácil, ¿ok? Esto no es fácil. La gente se cree que es fácil. Si fuera okay. fácil. Bendito. Pero nos sentimos sumamente orgullosos y nos llena de mucha satisfacción el ver cómo continúan en las páginas sociales, ¿verdad? Sacando fotos uh-huh. del área de los pits donde está la máquina del Team New Generation, porque los entusiastas de lo que es la acción de los 8 cilindros están sumamente impresionados que una máquina con el poderío de Tricky Schmidt haga, ¿cuánto fue? 5.87. 5.83. 83. Sí. Y que venga Soyan con una máquina que... Perdóname. 5.87 fue Ricky y 5.83 fue Soyan. Eso es así. Por eso, pero que causó una sensación porque sí. todo el mundo dice, pero ven acá, ese tiene 2 potes menos y mira cómo está corriendo. Y ya hizo 250 millas. Sí. Eso nos llena de mucho orgullo porque eso nos ayuda a nosotros a hacer lo que se llama en el deporte una venta cruzada de conceptos.
a gente que van a la pista a ver los ocho cilindros y tienen esa exposición con estos autos extremos de las categorías de los compactos, pues eso nos ayuda y nos favorece muchísimo. De igual manera, lo que favorecemos el deporte de los compactos cuando vamos a estos eventos donde hay los ocho cilindros, pues es lo mismo, es sí. una venta cruzada. Porque ver esos Pro Modify bajando por esa pista, mi hermano, eso, la verdad que eso es otra novela. A cualquiera. Sí, eso es otra novela, muchachos. Este, sí. Bueno, hay que dársela a Florito. Bien concurrido. Hay que dársela a Florito, lo que no es fácil. Autos buenos sí. corriendo en el Orlando Speedway este fin de semana. Así apoyen. Que apoyen las pistas. Dese okay. la vuelta por ahí. Fíjate, allí. Hugo, vamos a hablar rapidito. Quédate por ahí con nosotros. Vamos a hablar rapidito del Rolex 24 Luis Felipe, que son los días 27 y 28. De enero, ok. La próxima semana. Eso en Daytona, ¿verdad? Sí. Biggest driver, I love to come y luego en febrero. A year after year, the Rolex 24 just keeps ratcheting up in its competition level. Y tengo entendido que celebran 50 años de establecido este evento. 60 años. There is no greater excitement. 60, Dios mío. Patriotism. Allí comenzaron en la playa correr el Daytona. En la playa, eso es así. Es increíble saber de gente que corría fiebre antes que... There is no greater history. ¿Hace cuánto, Hugo? ¿Huele mil años? No mucho antes de que yo naciera. Exactamente. Yo cumplo año el 30 de enero. Nací el 30 de enero. Estamos escuchando el programa Revoluciones por Minuto. Mata, ahora vas tú, dilo. Ok, no, yo no, nací no. el 25 de septiembre y estamos escuchando Revoluciones por Minuto. El que me diga el número se gana un premio. Oh, ya, yeah, bueno. Oye, espérate. Así a mí nos faltó un dato ahí. ¿Qué pasó ahí? Se perdió. Se vació la botella. Yo no lo puedo. Ay, mamá, Dios mío. Bueno, pero vamos a hablar rapidito, Hugo, no te retires, de Gloria's Hair Salon, ¿ok? Extraordinario. Tengo cita allí. ¿Cuándo es la cita mía? Pues Magda, espérate. Tú preguntaste a ver si allí tienen el tinte de Rafa Bracero Dark Black. ¿Y cuál es ese, Hugo? ¿Ah? Es un tinte negro, el que usa Rafa Bracero, el de Puerto Rico. Es como un pitch black. Ay, Dios mío. Es como un pitch black. Lo tiene. Es como azabache. Ay, ahora yo caigo en cuenta. Dios santo, qué crueles son ustedes. Pero mira, si quieres un cabello suave. Ay, se me perdieron, porque ustedes me hacen botar las cosas. Con fue el color del pelo. Es que este, Hugo, es que ese black peach. It's a pitch black. Pitch black. Oye, qué cruel eres, Hugo. Negro azabache. Bueno, y si ahora vamos a hablar de el Complete Mobile Grooming Service yep. con nuestro amigo Ricardo Ley,
consiente a tu mascota, yeah. Okay, llámalo ahora al 407-956-7466. Dime, Hugo. Magda, yo tengo una amiga que preguntó que si ella puede llamar a esa gente para que atiendan al perro de su marido. Sí pueden. El perro de su marido. Exactamente. Móvil. Es móvil, o que ellos lleguen allí en el auto. Chacho, lo tienen allí en aquella lo mesa. Lo meten en la parte de atrás y lo van. Oíste, Hugo, lo bañan ahí. Tírelo para adelante. Si abusa de usted, tírelo para adelante. Ay, Dios mío. Dile no a la violencia doméstica. Okay, sí, dígale no. Eso es así. Okay. Es triste, pero hoy en día sigue. Ok. Bueno, Ricardo Lai, una vez más, 407-956-7466, si quieres consentir a tu mascota. Bueno. Lo hace de corazón también. He sees your dog, he's happy, he loves your doggy. Quiere la mascota, oh, su yeah. esposa. Yeah. Ellos tienen uno chiquitito que le llaman... Ese perrito es como si fuera... What? Se mueve bien rápido. Shih Tzu, what they got? What kind of doggy? What kind of dog? Speedy González. Le llaman Speedy González porque el perrito, ay, oh, Dios God. Mío, no lo aguanta nadie. Igual que el perro de George. Sí, pero el mío no lo quiere lavar, no sé por qué el mío no. Me da pena. ¿Por qué? No, porque el mío le quiere arrancar el brazo y todo el mundo es bien ¿Eso violento. Es un pitbull, Bob. Yeah, no, él es muy violento. Él es oye, muy Hugo, violento. Es que es tremendo. ¿Sabes qué? Yo le pego la manguera. ¿Para qué? Para poder bañarlo de lejos por la ventana. O si no, chacho, me ataca. Yeah. No se puede. Ay. Yo no puedo con él. Pero yo hay que quererlo porque tiene también yo lo veo como parte de la familia. Ok, my we pitbull, salute. ¿Eh? Let's enviar, vamos a we salute a... ¿Sabes cómo se llama el pitbull, Mata? ¿Cómo? Killer. Yeah. That's his name, Killer. Mira, se te olvidó lo de Danica. Ay, Dios mío. Dios mío, casi ya. Ahí está Danica. La 1:51 y no dije nada de Danica. Ahí está Danica. Danica Patrick y GoDaddy tendrán la reunión perfecta para decirle el bye-bye. El adiós. Bye-bye now. ¿Ok? ¿Qué pasó ahí? Mira, descrito como el reencuentro perfecto. Danica Patrick se acabaron los carros, Hugo. Que GoDaddy será su patrocinador para los autos con los que competirá en el Daytona 500. Yo digo, esto es una pérdida de tiempo. No importa el carro, ya porque se Danica acabaron a lo todo. Mejor lo choca a todos. Pero más tarde, recuérdate, the keyword here is sponsorship. Tres carros. Aquí es dinero, sponsorship, esa es la palabra. Le dieron 300 carros. Bueno, es que es Danica. Es Danica Patrick. Y yo le envío un saludo, un besito a la Danica. Pero Danica, escucha mis ruegos, hija. No choques. Retírate ahora. ¿Qué estás haciendo? No te pintes las uñas mientras estás guiando. Ok. Oh, God, Bobby, tú eres tremendo. Tengo aquí una información, Marta. Dale. El Pro Boost Lexus, este RCF de Canú, 359-219, octava milla. Oh, bueno, tenemos que decirle sí. Que tenga el Canú. Otra yeah, vez, ¿cuánto? 359-219. Sería bien interesante ver esa máquina integrada uh-huh. a las competencias de los Pro Modify acá en Estados Unidos, wow. A ver qué pasa, ¿verdad? Eso es así. Pero pues todo el mundo sabemos cuál es el estilo de Canú Racing, ¿no? Uh-huh. Yo quiero hacer los mejores tiempos. Eso es el estilo sí. De él. No, y también quiero felicitar a Carl Burnett por su segundo lugar en el Import Face-Off. Carl Burnett. Oh, yeah. Sí, obtuvo el segundo lugar en Bradenton, ¿verdad? Y a Jimmy por el 583-250. Sí. Saludos sí. A ellos y felicidades. El Carl Brunet se rumora que puede ser una de las máquinas que está presente en Orlando. Sí, pues si está pegadito allí, también. Sí, si estaba sí. En Bradenton y gana el segundo uh-huh. lugar, puede venir acá y llevarse los 10,000 facilito. ¿Quién sabe? También tengo un saludito sí. Para el Trauma Rivera, para Rusimar, Chapita, Chanito, Hard Target. Y un saludito a Vengamá, alias José. ¿Vengamá? Sí, alias José. Okay. Tremenda alias persona. José. Sí, otro trovador. Tremenda persona. Oye. Bueno, pues si el trovador que venga aquí me cante algo. Decía, ¿cómo era que decía? Estás escuchando Revoluciones con Mazda. Oh, yeah, you gotta hear that. Really? Oh, this guy's good. Bueno, guy's mira, good. José, ¿qué pasa, trovador? Dame una llamadita 407-260-0000 y escuchamos la trova. No, él no va a llamar. ¿No? Él está con la esposa sentado al lado escuchando el show. Saludos ¿ah, a sí? ellos. Ah, sí, bueno, saludos pues, a ellos. ¿Cómo mira, se llama? Hay un problema José. Con el evento del próximo fin de semana en Orlando, ¿sabes? ¿Quién se llama? ¿Cómo se llama?
el próximo evento que hay en Orlando, el próximo fin de semana, la Winter National. La Winter National, claro que sí, también. Muy. Sí, hay un problema bien serio. Falito va a decir presente en ese evento, así es que. No, por eso te quiero decir que yo tengo miedo de que me guste y que vaya el Doquecel. Ahí va a estar casa llena ese weekend, casa llena ese weekend, ya. Escudería Mectec se encuentra llena por allí, así es que, oye, Bombi, vamos a enviarle unos saludos. Tenemos a Joey Mojica por ahí. Ah, Joey, saludos. Ramón Santiago, Víctor Mayas, José M. Cordero, Marquitos Castillo, Rafael Lozada, Juan Carlos Santiago, Flaco Turbo 2. Lo tenemos por ahí. Yo estoy trabajando en un disfraz para poder llegar allí porque creo que el retrato mío está en la entrada de la pista. Ay, Hugo. Hugo, no seas contrallado. Yo voy como Groucho Marx, con una capa de esa y un bigote grandísimo de eso para que nadie me conozca. Dígale no a la piratería. Dígale no a la piratería, no, Hugo. Tú siempre serás bienvenido, hombre. Dígale no a la piratería. Si alguien tiene que algo decirle a una persona, que se lo diga en la cara, que no se lo diga al otro y al otro, claro, y al otro, porque eso no es cosa de hombre. Así es. Se hablan de frente. Eso no es cosa de hombre. Así que yo lo veo. Así es. ¿Entiendes? Yeah. Y pues, por supuesto, usted es la leyenda. Diga lo que diga. La leyenda. Es como yo digo, Mata, unos adelante y otros después. Ya. ¿Cómo es? Unos adelante y otros después. Sí, claro, unos vienen adelante seguro y otros vienen detrás. Seguro. Empujándote. Pero, bueno, nace un evento import y domestic en Maple Grove. Tengo entendido que para el mes de junio. Wow. Y en el mes de mayo es el evento de los hermanos Rosario en Michigan, así que el calendario, ¿verdad?, se sigue poblando. Damos gracias al Señor por eso. Hugo, porque mientras más eventos surjan, más oportunidades hay para que los muchachos sigan desarrollándose, ¿verdad? Hugo, pero son los hermanos Rosario los Racing, no los merengueros. No los merengueros, ¿verdad? No. Bueno, tú te imaginas los hermanos Rosario, esos locos, haciendo un evento de drag. Qué bueno sería. Pero qué es lo tuyo, Cuquito, dime. Cuquito haciendo un evento de drag. Sí, mi madre. Sí. Oye, le envío saludos a Moris. A Moris Martínez, seguro. A él y al brother, a toda esa gente. Sí. Gente humilde. Siempre explicando las reglas. Siempre ahí por el camino recto. Vienen los números, recuérdense, vienen los números para la bola de humo, recuérdense que se lo digo. Yo creo que la bola de humo viene. Bueno, lo que pasa es que tengan presente que a partir del evento que viene el próximo fin de semana en la pista de Orlando, pues vamos a ver varios cambios en la liga, especialmente la liga Modified, por la inclusión del equipo de la Tata Pile. Hay varias máquinas que vienen para este evento, ¿verdad? Recordamos lo que pasó con el proyecto de los hermanos Pile del taller de Mikey Performance y la mecánica, ¿verdad?, de Mikey Performance y la programación de Wilber Performance, que lograron pues palmar a todo el mundo cuando pararon los relojes de Orlando en los tiempos de 5:34 con un 2 rotores, con un 3 de. No, Mati, también. Sí. Es para pelos. También viene el Code Blue. Code Blue, con sí, unos cambios, ajá, que hicieron en el auto. El Shrek. Es correcto, viene sí. Billet. Viene sí. El indio Billet. Viene sí. También el profesor Billet. Hay sí. Varias máquinas. Muchas que máquinas. Con el motor Billet. Sí, el indio, ¿verdad? Si ya no lo tiene montado también. El indio, sí. Pienso que es Billet. El indio, sí. My Lady, la tarde yeah. También viene Billet. Son Kilo. Varios los. Yeah. Javier Ortiz, como, que espero verlo por allí. Ah, también, sí, saluditos, Javier. También. Ay, muchas también. Máquinas, bueno, muchas máquinas. Tiene muchas máquinas, Rosado. Vamos a ver el evento de abrir la temporada más concurrido, que eso sucede. It's going to be a full house. It's going to be a full house. Así que vamos a ver. Yeah, va a ser casa llena. Como, y estén pendientes porque pues la categoría sensación del momento, la categoría de atracción delantera, vienen con un evento sumamente impactante, ¿verdad? Uh-huh. En este comienzo de la temporada, con $20,000 en premio, creo que es el próximo evento de la serie de RS en Orlando SeaWorld, $20,000 en premio en la categoría de atracción delantera solamente. Así que estén pendientes. Bueno, y que no se nos olvide, ya nos queda un minuto, Street League, los productos Street League,
Hugo, que tú eres parte ya de ese gran... Dígale no a la piratería, use Street Legal. Así es que tenemos Orlando está este weekend en Puerto Rico, ¿verdad? Pero ya lo vamos a tener la próxima semana hablando de lo que está organizando allá en Puerto Rico y de los nuevos productos que tiene esta línea de Street Legal. Bueno, Hugo, muchísimas gracias por ser parte de nuestro show en el día de hoy. Bombi, ya 1:59, tenemos a George en los controles y me está moviendo la cabeza. Me dice Magda, mira, ya. Sí, It's all good. You know I love you guys. Saludos a todos y gracias por estar en sintonía. Muchísimas gracias a nuestros auspiciadores, muchísimas gracias a todos nuestros radio escuchas, muchísimas gracias Hamilton, oye, y a toda esa gente que están compitiendo en el Orlando Speed World, muchísima suerte al Team MegTech, ¿ok? Y nos vemos la próxima semana. Y Hugo, muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos en la pista.